Hola, amor. Estoy acá en La Prada. Sí, intenté llamarte, pero... Sí. ¿Venís en el colectivo? Ah, genial. Tengo la sube descargada. ¿Vos tenés crédito? Sos un capo, amor. ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Venís en ese? ¿Me estás viendo? Gracias. ¿Cómo estás? Fran, creo que deberíamos separarnos. No, boludo. No nos podemos separar, es 14 de febrero. Fran, es una estupidez lo que estás diciendo. No tiene sentido, boludo. Diría que es antiético, que va en contra de algunas costumbres. No, sí, es una boludez. Pero mirá que tenía días para que nos separáramos. Podrías haber dejado un 13, un 15, pero un 14 no tiene sentido, boludo. Fran, posta. Tenemos que separarnos. No podemos seguir con esto que no pasa. Bueno, está bien. No voy a llegar delante tuyo y tengo que seguir en el recorrido del colectivo. Está bien. Me tomo un taxi. En casa quedó una valija tuya. Ah, sí, después te escribo. ¿Y qué onda? ¿Cambiaron las contraseñas para entrar? Franco, ¿puedes venir a mi oficina? Sí. Franco, ¿cómo estás? Quería comentarte que vamos a prescindir de tus servicios. Tu contrato anual venció ayer. Decidimos que no lo vamos a renovar por este año. Pero no me pueden echar así. De hecho, no pueden notificarme de esta manera. Fernández, tu contrato venció ayer y decidimos que no lo vamos a renovar. Acá tenés lo que te corresponde por estos 13 días. Contalo. Te pido por favor, necesito seguir trabajando. Rajando gente. ¿Cómo? Digo que tu trabajo es rajar gente, que tenés que seguir rajando gente, ¿o no? Fernández, no compliques más las cosas. Necesito que me firmes acá, acá y acá. Y te puedes retirar.
30 días sin plata es el proyecto que ideé y llevaré a cabo desde hoy. Este plan consiste en no gastar plata. Básicamente no gastar plata que no tengo. En este mapa ubicaré las redes de Wi-Fi libres de contraseñas. Estaré atento a los eventos que puedan tener Kate. Armé una lista de personas para desayunar, almorzar, merendar y cenar, contándoles sobre este proyecto. Tengo un listado de los cumpleaños de Facebook del mes para comer gratis, y obviamente andaré en bicicleta. No quiero vivir de nadie, solo de la solidaridad de algunos, que no siempre serán los mismos. Implementaré el troque como medio de vida. Quizás, si me va bien, alguien me haga algún canje por publicidad en redes sociales. Y mientras tanto, en casa, seguiré jugando en dinosaurios en internet. Por el momento, no me preocuparé en conseguir trabajo. Quique, este es nuestro desafío y espero podamos cumplirlo.